Finalizó el Congreso Político de las FARC y con él llegó el lanzamiento de su plataforma de cara a las elecciones del 2018. Hoy se conocieron incluso sus precandidatos al Congreso de la República. ¿Sonido? La FARC, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tomó una rosa como símbolo de su partido político y dejó atrás las armas. Pidiendo justicia y vamos llenos de hambre a buscarla, pero para pelear con una rosa. Iván Márquez anunció el objetivo del nuevo partido político. Hemos ingresado a la vida política legal porque queremos ser gobierno o hacer parte de él. Ya hay un grupo de precandidatos al Senado y Cámara para 2018. Se ha mencionado el nombre, sí, de Iván Márquez para Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, pero son precandidatos. A las disidencias de las FARC les hicieron un llamado específicamente a Gentil Duarte, comandante del Frente Primero que tiene su accionar en el Guaviare y el Meta. Lo llamamos a retomar el camino. De otra parte, la FARC dijo que ha elevado peticiones a la Santa Sede para lograr un encuentro con el Papa Francisco en su visita a Colombia, pero que aún no hay una respuesta frente al tema. Hoy en la tarde, la FARC lanzará su partido en forma pública con un concierto por la paz en la Plaza de Bolívar en Bogotá.